Muy bien, amigos, 9 de la mañana con 39 minutos, 23.5 la temperatura. Bueno, tenemos que decir que tenemos una linda mañana, disfrutémosla por ahora. Exactamente, por ahora, hermosa, ¿no? Mañana, hay que disfrutarla. Bueno, la verdad, respirar este aire lindo que tenemos en la mañana de hoy, porque ayer prácticamente no se podía respirar. Pero bueno, con el cambio de tiempo está mucho más lindo, mucho más ameno. Ojalá que esté así también para la fiesta de fin de año, ¿no? Ojalá, ojalá que tengamos un lindo clima, y ojalá que también todos podamos celebrar, ¿no?, como se merece, una fiesta de fin de año, una Navidad, un año nuevo, en familia, porque hay algunas personas que no la pasan muy bien, porque lamentablemente, y en base a las campañas que se vienen realizando desde el año 2016, bueno, vamos tomando conciencia, pero no es suficiente aún, ¿no? Por eso estamos hablando de más luces, menos ruidos. Exactamente. ¿Sí? Que se viene desarrollando desde hace tiempo esta campaña, y especialmente para proteger a chicos, ¿sí?, que tienen este trastorno, y que, bueno, en definitiva también la pasan bastante mal, ¿no? Exactamente, la pasan muy mal los chicos, también las familias, porque la verdad que ellos sufren en este sentido. Estamos hablando de los niños o los adolescentes o las personas adultas que tienen autismo, que en este caso, bueno, no pasan buenos momentos cuando las bombas son de estruendo. Por eso esta campaña que se viene desarrollando hace varios años, Más Luces, Menos Ruidos, y en este caso, bueno, vamos a compartir un año más las palabras de los integrantes de la Asociación Civil Azultea, donde nace esta campaña también, y una de las representantes de esta organización. Desde Santiago Azultea está con nosotros Cintia Domínguez, visitándonos en este Pulso Urbano. Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cintia? Buen día. Buen día. Gracias por recibirme. Bueno, un año más en esta campaña, ¿no? Sí, sí. Nosotros con este tema hemos comenzado en el 2014, y nos parece muy importante concientizar, porque prohibiendo, o más allá de una ordenanza, una ley, lo más importante de todo esto es concientizar del impacto negativo que tiene la pirotecnia sonora, especialmente la bomba de estruendo, en las personas con autismo, en las personas que tienen una hipersensibilidad auditiva, en los bebés, en los ancianos, también en los enfermos, y bueno, como ustedes también saben, en las mascotas, en los animales. Bien, qué importante que la gente de a poco vaya tomando conciencia. Bueno, decís 2014 comenzaron con esta campaña, han pasado, bueno, muchos años ya. ¿Y cómo se ve? ¿Cuál es la reacción de la sociedad? Digo, ¿va teniendo más conciencia? Sí, nosotros en los últimos años hemos visto un gran cambio. Sí, necesitamos que en ciertos sectores de la sociedad sigamos con la campaña. Y bueno, sigamos hablando de autismo y de este impacto que tienen las personas en la pirotecnia sonora, ¿no?, los fuegos artificiales. Oficialmente la campaña Más Luces, Menos Ruido comenzó en el 2016-2017 con el NOAA. Desde ahí comenzamos a concientizar que las personas sufren con la pirotecnia. Muchas veces esta pirotecnia, las consecuencias que tiene es mucho dolor de oído, ataques de pánico, escapismo, no solamente en niños, sino también en jóvenes y adultos. Y bueno, nosotros pedimos que la sociedad nos acompañe y nos ayude a difundir esta campaña, porque bueno, seguramente van a tener algún miembro de su familia, algún familiar cercano, un vecino que sufre mucho con estas bombas de estruendo. Bien lo acabas de decir, sufre, ¿no? Por sí, la hipersensibilidad que tiene esta persona con respecto al tema de los ruidos, lo decía fuera de micrófono. Sí, hay muchas personas con autismo que sufren, que sensorialmente perciben todos los sonidos a la misma vez. Por ejemplo, como te decía, una luz que parpadea, el aire, el ventilador, todas las voces de la habitación. Y esto, sumarle a estos sonidos que ellos lo escuchan mucho más fuerte que nosotros, pueden desatar una crisis, un ataque de pánico y mucho dolor de oído. Mucho dolor de oído, y que bueno, hay que seguir difundiendo, y bueno, les agradecemos a ustedes que siempre nos acompañan en esta campaña. Bien, y decimos, lo sufren ellos, pero lo sufre toda la familia, ¿no? Sí. Porque no pueden pasar un buen momento en este sentido, bueno, por todas estas cuestiones que estabas nombrando. Sí, sí, muchas veces ellos no pueden disfrutar de una cena,
Claro. En las fiestas, así tan sencillo como suena, no pueden disfrutarla. Lamentablemente, sufren mucho. Cintia, ¿y la campaña este año, por ejemplo, en qué consiste? Y bueno, nosotros hemos comenzado, más que nada, salir a la calle, ¿no? Contarle a la gente de qué se trata esta campaña y, bueno, de que se sumen y que nos ayuden a difundir. También andamos por los locales de comercio, hablando sobre, de este impacto negativo en las personas, y bueno, y ellos también se suman y pueden también hablar con las personas de qué se trata esto. Cabe señalar, bueno, que ustedes no están en contra de la venta en sí de la pirotecnia, pero sí la pirotecnia que está autorizada, y bueno, y esto lo que tiene que ver, que haya más luces y menos ruido en este sentido. Claro, legalmente nosotros no pedimos, obviamente, que se prohíban los fuegos artificiales, sino que usen una pirotecnia luminosa, que generalmente la cámara de los fuegos artificiales nos acompaña a nosotros en la campaña. Y bueno, generalmente las bombas de estruendo son las que están prohibidas. Y bueno, son justamente las que nosotros pedimos que no vendan más que nada eso, que nos acompañen. Que sentido, se elija más las luces. En ese sentido tiene un apoyo también importante, ¿no? Lo decías, digo, desde el Estado también, ¿no es cierto? Municipal, sí, nos acompaña en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. La intendente siempre se suma a la campaña, a la municipalidad, a la provincia. Bueno, ahora en la Argentina ya se ha expandido la campaña, ¿no? Bien. O sea, todos acompañan, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Y todos pueden sumarse, pueden acompañar. Digo, ustedes están en redes sociales, las personas que estén viendo esta nota también pueden sumarse. ¿Cómo pueden hacer para colaborar y ayudarlas? Y bueno, nosotros nos encuentran en Facebook, se llama Asociación Santiago Azul TEA. Y bueno, seguramente nosotros esta semana vamos a andar en el centro de la ciudad, ya sea o en las zonas en la zona sur, zona norte, también en la banda, difundiendo la campaña. Y nosotros generalmente repartimos afiches con los cuales ustedes pueden pegar en sus hogares, en los negocios, y bueno, y hablar de esto, de que usemos más luces y menos luces. Claro, importante hablar de esto, ¿no? También sí, hablar. Con un vecino, con un amigo, con un compañero. Sí, sí, sí. Así. Y fundamentalmente hacer, quiero decir, evitar utilizar estas bombas de estruendo y demás, sí, ¿no? Creo que esa es la principal colaboración, ¿no? Sí, que, evitar, sí. Claro, el accionar, digamos, evitar esto de uso de pirotecnia con estruendos. Sí. Creo que esa manera es la manera más efectiva de poder colaborar con ustedes, ¿no? Sí, sí. Nosotros queremos que se genere, ¿no?, una empatía y una, claro, concientización en la sociedad. Sí. Que pensemos en el otro, ¿no? Con solo pensar en el familiar o en el vecino, ayuda mucho ya. También, bueno, uno nunca sabe cuándo le puede tocar, ¿no? Sí, también, sí, en este sentido, ¿no? Sí, sí. Bueno, y a propósito de eso, digo, hay más familias que se van sumando a la asociación. ¿Ustedes han notado que ha crecido la cantidad de diagnósticos? Sí, cada vez más hay muchas familias que al recibir el diagnóstico se contactan con nosotros. Sí, 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 ha crecido mucho. En estos últimos años hay muchísimos más diagnósticos, sí. Bien, y el acompañamiento también es fundamental, me imagino, ¿no?, para personas que recién reciben el diagnóstico. Sí, nosotros durante todo el año seguimos con la campaña esta de Hablemos de Autismo. En toda la Argentina y en todo el mundo esta campaña está vigente, y muchas veces notamos que todavía falta muchísimo hablar de autismo, porque hay muchas familias que totalmente desconocen del tema. Y bueno, y vienen con mucho miedo, ¿no?, incertidumbre de este diagnóstico. Y bueno, gracias a las redes sociales así nos contactan muchas veces, por Facebook especialmente, o porque alguien conocido tiene, entonces ya esa persona puede llegar a nosotros. Bien. Y lo mejor que tienen la asociación es este acompañamiento entre familias que tenemos. ¿Sí? ¿Cómo te sumas a la asociación? ¿Cómo me sumé? Ajá. Y por las redes, por Facebook los, mira, encontré. Sí, así me sumé. ¿Hace mucho tiempo? Y sí, ya hace 6 años, justo ellos se iban a juntar en una plaza y bueno, ahí me invitaron. Y ahí, bueno, fui y los conocí. Bien. Sí, en la plaza Sarmiento. Qué importante, bueno, qué importante. Bueno, y también queda la invitación abierta para todas aquellas personas, sí, que quieran sumarse también, que tengan el diagnóstico reciente, por ahí, ¿no?, que necesiten del consejo.
consejo, del acompañamiento, sí. Quizás cosas que ustedes ya pasaron también, claro, que pueden, sí, servir. Sí, sí, ayuda muchísimo, la verdad que sí, mucho. Digo, el primer paso debe ser complicado, digo, la aceptación fundamentalmente, ¿no es cierto? Sí, eso necesita un es difícil, apoyo importante. La verdad que sí, es difícil, a muchas familias les cuesta, ¿no?, a aceptar este diagnóstico. Genera muchas dudas, incertidumbre. Nosotros siempre pensamos que será de nuestros hijos el día de mañana. Hay muchas personas en la asociación que ya tienen sus hijos que ya son adultos. Sí. Entonces ya contamos con mucha experiencia. Entonces este acompañamiento es muy positivo para todos. La verdad que se hace mucho más fácil. Bien. Y la verdad que hoy en día, y según uno puede observar también, ¿no?, hay muchas personas que tienen el diagnóstico y que desarrollan la actividad, digo, adultos ya, ¿no? Sí. Que desarrollan la actividad normalmente, vamos a decirlo, ¿no? Hay casos determinados, incluso dentro de los medios de comunicación, que hay personas que tienen autismo y que desarrollan la actividad, ¿no? El caso de Máculo Sano, por ejemplo, que ella también lo ha comunicado, lo ha compartido. Esto da la pauta que, bueno, a futuro, y para dar tranquilidad incluso también a los, sí, padres, ¿no es cierto?, que un chico o una chica puede realizar, digamos, su vida normalmente, ¿no?, y desarrollar el proyecto de vida, ¿no? Sí, yo creo que cuanto más antes tengas un diagnóstico es mejor. Hay muchas personas con autismo que necesitan muchísimo apoyo para ser autónomos, independientes, ya en una rutina diaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son los casos más difíciles para las familias. Y bueno, después obviamente que tienes, sos muy afortunado cuando los apoyos son menos en esto de la autonomía en la casa, por ejemplo. Sí, obviamente que necesitas una ayuda, ¿no?, y un acompañamiento de los demás cuando sos un adulto y recibes el diagnóstico. En este último tiempo ha habido muchísimos diagnósticos en adultos. A nosotros nos han preguntado mucho cómo pueden llegar, porque generalmente en la familia uno tiene familiares con autismo y te despierta la duda, y hay posibilidades que uno también lo tenga el diagnóstico. Y está bueno que se busque el diagnóstico, porque es otra cosa totalmente diferente después del diagnóstico. Claro, hay muchas personas adultas con autismo que pueden sufrir de depresión, de muchas cosas, y generalmente puede estar relacionada, ¿no?, con que no tienen un diagnóstico. Entonces es totalmente diferente cuando los reciben. Se abren muchas puertas, se sienten más contenidos. Claro. Y esto de la periodista está bueno porque generó a que mucha gente se anime, ¿no?, a buscar el diagnóstico. Es muy importante hablar de salud mental, ¿no? Es muy importante que no sea más un tabú, ¿no? Que siempre lo hablemos, es muy importante. Sí. Bien, Cintia. Bien, perfecto, bueno. Cintia. Muchísimas gracias a ustedes por compartir. A ustedes muchas gracias. Esta información, bueno, y a todos que se sumen entonces a la campaña. Más luces, menos ruidos, un año más. Listo, muchas gracias. Gracias, Cintia. Cintia Domínguez con nosotros.